Para nuestra Universidad Autónoma del Caribe es de vital importancia crear espacios en los que se plasme la calidad académica tanto de estudiantes como de egresados y docentes. Por ello, se realizó el lanzamiento oficial de la revista Pluma Caribe, editada por el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de nuestra institución. El lanzamiento de la revista Pluma Caribe es una de las muestras de que la nueva Uni Autónoma sigue trabajando en la búsqueda de la mejora de la academia en la región Caribe. Esta revista institucional es editada por el Programa de Comunicación Social y Periodismo de nuestra alma mater. Y en ella se abrirá espacio a los trabajos periodísticos hechos por estudiantes, docentes y egresados de la institución, tales como crónicas, reportajes y entrevistas. Pluma Caribe, una experiencia que se monta por primera vez en Colombia con periodistas profesionales egresados de la Universidad Autónoma del Caribe, periodistas reconocidos. Va a seguir saliendo todos los semestres Pluma Caribe recogiendo ese trabajo profesional de nuestros egresados en crónicas y reportajes. Pluma Caribe es una iniciativa nueva en Colombia que recoge y resalta el talento Uni Autónoma. Es un esfuerzo enorme el haber sacado esta revista. Indiscutiblemente que sin el apoyo del doctor Rancés Vargas, sin el respaldo de la decanatura presidida por Carlos Ramos Maldonado y sin el esfuerzo titánico de Jaime de la Osimanca, quien realmente asumió la edición de la revista de una manera total, teniendo la calidad que tenemos. Pluma Caribe es una prueba fehaciente de que en el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe se forman comunicadores sociales y periodistas con una gran calidad humana y un alto grado de profesionalismo. El Programa de Comunicación Social y Periodismo ha formado con excelencia, además, a miles de egresados que hoy están en Barranquilla, en la región, en el país y en el mundo.